¿Qué está pasando aquí? Oh, ¡ay! ¿Songul? ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Songul! ¡Ah! ¡Ay, qué susto! No te aparezcas así, me asustas. Ay, vine directo del cielo. ¿Cómo podría tocar el timbre? Tienes razón, mamá. Bienvenida. ¿Cómo estás, mamá? ¿Estás bien? Ay, ¿cómo me ves? ¿Qué pasa contigo? Lale tiene un hijo. Ahora tienes dos nietos. ¡Qué regalo el tuyo! Gracias, mamá. Mira, estoy tejiendo un suéter para él. Mamá, tengo un nieto ahora. Eso es completamente un sentimiento muy hermoso. Lo vi desde allá arriba. Tienes razón, madre. Se me olvida. Y también sé que puedes ver nuestro futuro. De hecho, solía verlo todo cuando estaba viva. Pero nunca me escuchaste, porque fuiste una chica muy ingenua, creyendo todo. Fuiste distraída, Songul. Acepta que eres muy torpe. Mamá, no hay necesidad de hablar sobre ese tema ahora. Mira, mis hijas están bien y son felices con lo que hacen. Mis nietos se encuentran bien y son sanos. ¿Qué más podría querer en esta vida? Eres muy simple. ¿Qué dijiste, mamá? No pude escucharte. Ah, ya lo entenderás muy pronto. No te preocupes. Mamá, por favor, no vayas a dejarme con esta inquietud. Vamos, dime. El número de miembros de tu familia aumenta en lugar de reducirse cada día. Tus hijas vienen aquí con sus maridos e hijos. No, mamá. El esposo de Lale se fue de viaje de negocios. Él está fuera de la ciudad. Ah, qué interesante. Él está fuera de la ciudad. Sí, así es. Por supuesto, mamá. Él siempre ha trabajado duro para su familia. Regresará en unos días. ¿Crees que volverá en unos días? Eso es interesante. No hablas con tu padre. En realidad me ves físicamente, pero después piensas que soy tu padre porque eres ingenua. Lamentablemente, resultaste muy candorosa. ¿Mamá? ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Me están engañando? Madre, ¿me dijeron mentiras otra vez? ¡Ay, de ninguna manera! ¡No pueden haberlo hecho! ¡Te juro que esta vez voy a! ¡No se los voy a! ¿Qué puedes hacer, Songul? ¿Qué puedes hacer? Eres tan confiada. Permites que tus hijas se vayan, pero vuelven como un boomerang. Siempre buscan girar a tu alrededor. ¡Esta vez te juro que lo haré! ¡Esta vez lo haré, madre! Esa es una solución. Bien. Veremos. Me iré, madre. El bebé está llorando. Sí, ya cuidaste a tres hijas y como no fue suficiente, estás criando a un nieto. ¡Vamos, bebé! Pero es tan lindo. Porque eres muy ingenua. Eres una cabeza dura, confiésalo. No soy una ingenua madre. No soy una lelada madre. No soy cándida madre. Me estás adulando. Me estás alabando. No soy tan ingenua madre. ¡No soy alelada! ¡Ay, madre! ¡Ay, vaya, es solo un sueño! Tiempo de levantarse. Mi sueño se hizo realidad. ¿Y si este también se convierte en realidad? ¡Ay, no lo soporto! ¡Ay, por qué está llorando Emir! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué ocurre, hijo! ¿Qué pasa? Ya los despertó a todos con su llanto. No te preocupes. Ay, no hay problema, hermana. ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? No lo sé, hermana. No tiene hambre. Él no tiene cólicos. No lo sé. Está llorando sin cesar. ¿Será que está enfermo, hermana? ¿Tiene fiebre? Lo revisé ya. No tiene. Oye, cuñada, ¿no crees que llora porque extraña mucho a su padre? ¿Es tan pequeño? No, no lo creo. ¿Lo extrañará? No lo sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? No lo sé, madre. ¿Qué pasará? No deja de llorar. Dámelo, dámelo, dámelo. Quiere que su abuela detenga su llanto. Quiere que lo abrace. Ay, ¿quiere que lo calme? Madre, creo que tal vez extraña a su padre. Gulsa solía dejar de llorar cuando me veía. Creo que hace falta que sienta sus brazos. Al menos eso es lo que pienso. Tal vez, tal vez. Los niños saben lo que pasa en casa. Son conscientes de todo. Ellos pueden sentirlo. Tal vez echó de menos a su padre o encontró extraño su lugar. Pero, madre, ¿crees que eso sea? Lale, ¿por qué Onur se fue en este momento? Madre, ya basta. Déjame cargarlo. Pienso que me puedo llevar bien con mi sobrino. Soy agradable. Ten cuidado, por tu luz. Ten cuidado. Tranquila, Nunu. No es la primera vez que tengo un bebé conmigo. Ah, ah. ¡Ay! Ah,
¿Se tranquilizó? Hola. Shh, vamos, llévalo a la cocina. Sí. Yo me haré cargo, tranquilas. Con cuidado. Anda, vamos, sobrino. Adelante, vamos. Dejó de llorar. Sí, ya entendí. Iremos a la cocina, está bien. En verdad lo extrañará. Ya voy. No lo sé. Lale, ¿no estás escondiendo que hayas discutido con Onur, verdad? ¿Está fuera de la ciudad? ¿Eh? Sí, madre. ¿Crees que estoy mintiéndote? No estoy segura. Vi a tu abuela en mi sueño. No la veo en mi sueño en vano. ¿Sabes? Me insistió mucho diciendo que mis hijas regresarían a casa con sus hijos y maridos. Le dije que no. No, por supuesto que ninguna haría eso. Ellas me lo dirían antes de engañarme. Escucha, estaré aquí temporalmente. Sí, le dije eso a mi madre. Le dije que es una situación temporal. ¿Sabes lo que me respondió? Me dijo, eres ingenua, alelada. Mira, si me estás engañando de nuevo, te prometo que no te lo voy a perdonar esta vez. Mamá, no hables así, por favor. Eso no está bien. De todos modos, mamá, ¿cómo estaba mi abuela? ¿Se encuentra bien? Sí, está bien. Mi madre parece un ángel. Estaba tan bonita, llena de collares hermosos en su pecho. Ay, ojalá hubiera conocido a Emir. Tan bonito, mi bebé. Hubiera estado tan feliz de verlo. Murió tan de repente, sin tener problema, a la edad de 107 años. No puedo entender por qué. Ay, qué tristeza. Ay, mamá, supongo que te preocupaste por eso y es por eso que la viste en tu sueño. Tranquila, mamá. ¿De acuerdo? No lo sé. Tu esposo debería venir lo más pronto posible. No debería darle tanta importancia a trabajar tanto. Me dijo que era muy importante. De lo contrario, él no se habría ido. ¿Qué puedo hacer? No puedo decirle que venga por mí a casa de mi madre. Pienso que tienes toda la razón. No sería correcto. Entonces, vayamos nosotras a tu casa. Eso es posible. ¿No lo crees? Oye, no podemos estar cómodos. Lale, no lo comprendes. Tu comodidad ya no es importante. La comodidad de nuestro bebé es ahora fundamental. ¿Qué fue lo que les enseñé? Hermana, nuestra madre tiene mucha razón. Claro que tengo la razón. Está bien. ¿Vienen juntas? Déjenme preparar el desayuno de una vez para luego ir a la florería. Este día tengo muchas cosas por hacer. Es mejor que comience a preparar el desayuno. Está bien. Está bien, me voy. ¡Bien, Ergis! Ella es ingenua, te lo dije. No es así, no nos pegues. Ay, ¿te lastimó? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkma.